El nuevo comisario de seccional séptima de policía en Bella Unión, Richard Martínez, realizó un raconto sobre sus primeras semanas de gestión en la zona oeste. Se refirió a una ola de hurtos y la vinculación con el tráfico de drogas, entre otros temas. Desde que asumí hasta la fecha, bastante positivo, independientemente que tuvimos unos hechos bastante complicados. Después tuvimos el litoral, atendimos el litoral bastante tranquilo. Después carnaval, se planificó y por suerte, de acuerdo a la planificación, salió todo bien. Comisario, en materia de procedimientos de drogas, se ha hecho uno importante a través de la brigada de drogas, pero ustedes también hacen un seguimiento de todas esas actuaciones. Sí, nosotros venimos haciendo un seguimiento desde que asumimos la seccional, debido a la cantidad de hurtos que hemos recibido, que la mayoría se da a través de las bocas de venta que hay en la ciudad de Bella Unión, que eso se está trabajando y haciendo una evaluación de la situación para después poder llevar a cabo un operativo. ¿Cuáles son los elementos que más hurtan en esa zona? No, se está dando hurto en comercios y en casa de familia, pero la gran mayoría es para el consumo de pasta base. ¿La población flotante le hacen un control teniendo en cuenta la triple frontera? Sí, se hace un control a través del personal que trabaja en la parte de investigaciones, un control diario y a veces semanal también, para saber la gente que se encuentra por la ciudad, que ingresa, que sale. ¿Y control en el pasaje, en el puente? No, en el puente ahí ya es jurisdicción de la prefectura. Independiente que nosotros hacemos nuestra recorrida habitual, patrullaje a través de los servicios motorizados que se está implementando un patrullaje diario. Y bueno, hasta ahora la evaluación es bastante positiva. ¿La inauguración del local en Las Láminas la tienen prevista? ¿La construcción de ese edificio que se había anunciado? No, todavía no. Están trabajando en eso. En cuanto a nuevos ingresos, ¿se prevé alguna serie de efectivos que sean designados a Bella Unión? Sí, se prevé que haya ingresos, pero todavía no sabemos si para Bella Unión va a haber algún tipo, alguna cantidad de ingresos. ¿Qué fuerza efectiva le estaría faltando hoy a la seccional? Hoy por hoy estamos con la fuerza efectiva, digamos que no faltante, sino suficiente para cumplir la tarea de que requiere la sociedad. Digo, pero estaría faltando igual para intensificar un poco más el patrullaje y realizar las recorridas habituales y el trabajo de rutina.